Bueno, el video que vamos a estar haciendo hoy es de la entrega de la llave de Cynthia y Rudy. Tiene dos videos porque no fue hasta después del video que hicimos que se sintieron más en confianza y nos contaron cómo desde 16 y 14 años salieron del Salvador por México sin saber qué iba a pasar, llegando a Estados Unidos, y cómo ha sido sus vicisitudes hasta llegar a este sueño americano que es el de la compra de la casa. Cómo unos niños de 16 y 14 años llegaron a los Estados Unidos, qué pasó, eso va a ser en el segundo video que vamos a estar hablando, que va a salir de aquí a 2 días. En este te vamos a enseñar cómo Rudy y Cynthia, con 23 y 26 años, pudieron comprar su primera casa con el equipo de Juan Carlos Carrera. Espero que le guste y me le dé un like y se suscriba a este canal, porque puede ser usted la próxima historia que vamos a tener si compra o vende casa con el equipo de Juan Carlos Carrera. Déjenme saber en los comentarios cuál fue la parte que más le gustó, y si está interesado en comprar o vender una casa, llámenos porque la consulta es completamente gratis. Ahí te va el video. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Aquí estamos entregando la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada aquí a Rudy y a Cristina de El Salvador, que están comprando por primera vez aquí en Las Vegas y en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Su primera casa. Y bueno, la verdad que tenemos un súper honor de hacer esta entrega a esta familia. Cuéntame cómo unas personas de El Salvador pudieron encontrarnos a nosotros acá en Las Vegas y cómo pudieron hacer su sueño realidad. Cuéntame, Cristina. ¿Dónde nos conociste? Los miré en Facebook. Miré toda su publicidad, todas las casas que vendían. Y yo dije, este es mi momento. Y pues los contacté. Y pues aquí estamos celebrando que por fin se nos dio. Se los dio, ¿verdad? Y Rudy, Cristina, son hermanos. Y esto es un buen ejemplo para aquellas personas que a veces quieren comprar, pero por cuestiones de ingreso a veces no pueden calificar solo, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, ellos son hermanos, dijeron, ¿sabes qué? Estamos acá, ya estamos cansados de estar rentando. ¿Vivían ustedes rentados juntos antes? Un tiempo, sí. ¿Un tiempo, sí? ¿Y un tiempo separado estuvieron? Ok, entonces lo que quiere decir que tú pagabas renta y tú pagabas renta, ¿verdad? Sí. No, como que no tenía sentido. Era más sentido decir, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos, comprar una casa y ahora esta casa le va a estar haciendo equity, ¿verdad? Sí. Y esta casa fue tremendo negocio porque le ahorramos $20,600 en total en ahorro. Les voy a hacer breakdown de todas las cosas. Aparte, le hicieron las reparaciones. Bueno, ahí nos va a hablar un poco Giselle más del detalle. Entonces, cuéntame un poquito, ¿qué tiempo llevan acá en los Estados Unidos? De El Salvador, imagino que antes estaba la cosa un poco mala en El Salvador y ahora con Bukele todo ha cambiado, ¿verdad? No sé, como que no se arrepiente y no quieren virar nuevo para El Salvador. No, nosotros tenemos aquí ya 8 años, llegamos en el 2016 y sí, ahora en El Salvador ya se respira un ambiente mejor, gracias a Dios, y pues sí. Algún día volveremos, pero no sabremos cuándo. Ok, entonces muchas cosas lindas me han dicho de El Salvador ahora. La verdad que con mi respeto para Nayib Bukele, que la verdad que está siendo un super ejemplo para todos esos países de Latinoamérica, donde está diciéndole al que se equivoca que se equivocó y está poniendo en orden ese país, ¿verdad? Ya, sí. Ya vale la pena ahora ir y visitar a El Salvador. La verdad que es muy bonito país y me alegro que estén ahora saliendo. Y bueno, me alegro también por ustedes que por primera vez están ahora haciendo su sueño realidad, ¿verdad? ¿Alguna vez pensaron comprar casa desde que llegaron acá o veían eso un tema que es un sueño que casi que no se podía cumplir? La mirábamos un poco difícil, pero pues con esfuerzo y dedicación todo es posible. A ver, cuéntame esto, bueno, fue tu hermana quien nos conoció, pero cuéntame cómo te fue todo con Giselle a la hora de ver las casas. ¿Cuántas casas vieron? Realmente sí vimos varias casas y todo, y pues más que todo pues teníamos que hacer ofertas y ver la casa que los parecía y todo eso. ¿Te sentiste que en todo momento te estaban ayudando? ¿Cuántas ofertas pusiste? ¿Puedes contarnos un poquito a las personas que nos están viendo en este momento? Sí, claro, pues más que todo pues hicimos la oferta especialmente en este lugar y pues al fin de cabo pues terminamos ahorrando ese dinero al tiempo que se hizo el cierre. Claro que sí. Y bueno, me imagino que muchas inseguridades y muchas, me recuerdo que el primer día tuve la oportunidad, tuve el placer de hacerle yo la entrevista, se fue casi ni un mes y algo, si acaso, y hoy estamos aquí entregando la llave. Parece fue un video como este que están viendo ahora, todas las personas que nos están viendo, y eso fue lo que le impidió
inspiró, ¿verdad? A ustedes, y con ese video fue suficiente para hacer ese sueño realidad. Primero que todo, pues vimos el video y dijimos, pues hay que unirnos para poder llegar a cumplir ese sueño. Ya entre los dos juntos, pues realmente, pues aquí estamos ya. ¿Ustedes probaron comprar casa por separado, pero no podían? ¿Cómo fue la cosa? Más que todo, pues por la situación, estaba un poco complicado hacerlo separado, pero dijimos, somos hermanos y podemos juntos, y a la vez, pues ya que se pudo, lo hicimos realidad. A lo mejor usted está pensando, quiero comprar una casa, pero mi ingreso no me alcanza. Y ahí es donde viene la estrategia de ¿para qué sirve la familia, verdad? Sí, claro. Y si voy a hacer un negocio con cualquiera, tú puedes perder un negocio, porque es mejor perderlo con la misma familia, ¿verdad? Pero ese no va a ser el caso, ¿verdad? Esto es su primera inversión, la mejor inversión que ustedes han podido hacer en Estados Unidos y posiblemente en su vida, ¿verdad? Y vamos a decir que las cosas salgan mal. Acá ahorita se busca una novia, se busca un novio, ya me cae mal el novio o la novia. Bueno, esperamos unos años que suba de precio la casa y bueno, la vendemos. ¿Y qué puede pasar? Le sacamos equity. ¿Qué hubiera sido si usted todavía seguía rentada en un lado, usted en otro lado? Nada, no hubiéramos ganado nada, ¿verdad? Y esas son las cosas que yo quiero. Vean las cosas como una inversión. Y mientras tanto, estamos ahí ahorrando dinero, compartiendo los biles. Y eso es muy bonito en la familia. Yo he tenido el placer de ver muchas familias que se reúnen todos. Y eso es una característica de nosotros los latinos. Y entre todos ahorramos mucho más dinero, ¿verdad? Y después, si Dios quiere, pues el año que viene, pues entonces venga la próxima casa. Ya tienen una casa con equity, le pueden sacar dinero, que vienen estrategias ahora. Si usted compró en el 2021 o antes, usted debe tener más de $100,000 en equity en su casa. Pero, ¿qué voy a hacer con ese equity en mi casa? Juan Carlos, sí, tengo eso, pero soy rico, tengo dinero, ¿y qué hago? No, todavía no es rico, porque usted no sabe cómo manejar ese dinero. Eso es lo que le va a pasar a ellos dentro de 2-3 años, quizás 5 años, depende cómo sea el mercado. Pero el 2021 por acá fue uno de los incrementos en precio de casas más grandes que ha tenido Estados Unidos en los últimos 100 años. Es por eso que ahora usted va a decir, bueno, Juan Carlos, ¿qué voy a hacer con ese equity? Ahí es donde va a llamar al número que está en pantalla, nos va a pedir una consulta completamente gratis, como ellos hicieron, que nos sentamos hace como un mes en la oficina y ya tienen su casa. Y ahí yo le voy a dar una estrategia, porque lo que puede funcionar para ellos puede ser que no funcione también para ustedes. Cada cual es una estrategia completamente diferente, por eso tenemos que sentarnos. Con esa casa podemos hacer diferentes estrategias. Usted puede hacer un HELOC, puede sacar un HELOC para que mantenga, se dice, Juan Carlos, pero yo tengo muy buenos intereses y yo no quisiera perder los intereses. Bueno, para eso hay herramientas como el HELOC o HELOAN, o si usted quiere, hay otra estrategia que puede ser refinanciar, hacer un refinanciamiento, cachado, o puede vender la casa y comprarse 2-3 casas. Donde más le saca dinero es vendiendo las casas, pero si usted no quiere vender la casa y quiere tener varias casas, entonces puede hacer un HELO, donde se mantiene el préstamo con el interés que usted tiene y después puede usar ese equity en la casa y comprar 1 o 2 casas más con ese dinero. Pero bueno, ahora vamos a seguir acá. Eso fue una estrategia. Este es el diploma dorado, el reconocimiento de todo mi equipo de trabajo. Por supuesto, aquí estuvo Giselle, estuvo Pedro, mi esposa detrás de las cámaras. Bueno, todas aquellas personas que no están en este momento, pero son parte de este sueño, pues muchas gracias. Esas son las felicitaciones que quieren darle nuestro equipo de trabajo. Bueno, y esta es la llave dorada. Este no es oro ni es diamante, como nosotros siempre decimos, pero oro y diamante es lo que acaban de hacer ellos. Y gracias a Dios nos pone a esta familia enfrente. Por eso siempre quiero agradecerle a Dios primero. Quiero agradecerles a ustedes. Quiero agradecerle a todo el equipo de trabajo que nos unimos en este momento y le hago entrega de esto que representa el sueño americano. Por eso, la verdad que muchas felicidades. Y por supuesto, también tenemos nuestra modelo, Giselle Realtor, que nos entrega la botella dorada. Ese es el momento donde todos tenemos que festejar que logramos nuestro objetivo. Acá por primera vez tienen su casa. Giselle, ¿le pudiste ahorrar en esta negociación $20,650? Cuéntame cómo fue toda la transacción, en qué se descompone esos $20,650 y cómo fue el proceso de la compra de casa para estos hermanos que compraron su primera vez con el equipo de Juan Carlos Carrera. Bueno, pues primeramente agradecerles por la confianza que tuvieron en mí, que los estuve guiando desde un inicio. Son jóvenes muy responsables y un ejemplo a seguir de verdad para las personas allá afuera. Cristina sí estaba calificada hasta 380, pero el temor de todos los principiantes de los pagos altos, de no querer llegar hasta el límite de los 380, empezamos buscando casas más bajitas, de 350 para abajo. En otras zonas diferentes, nada como la que donde encontramos esta casa, que estamos prácticamente pegados a Summerlin. Y bueno, ella no se sentía bien, el trabajo de Rudy tampoco. Habían varios factores que no estaban acoplando, o el tiempo de Dios, que es perfecto, tampoco se dieron las otras casas, porque definitivamente esta era la que estaba destinada para ustedes. Sí.
Esta casa la vinimos a ver, fue una de las primeras que vinimos a ver. Tenía un precio más alto, $378. Obviamente ella no quería llegar a ese límite, le pareció un poco alto. Sí le encantó, pero la pasamos. Pasaron como 2 semanas y le bajaron el precio a la casa. Y obviamente experta, que estuve atenta a lo que a ella le había gustado, porque yo sabía que esta casa a ella les había encantado. Y en cuanto vi que había bajado el precio, se la volví a mandar y le dije, mira, ya hemos visto varias opciones, esta casa bajó de precio, tiene esto, tiene lo otro, te gustó el área, aquí se va a poder hacer buena negociación. La casa lleva ya un tiempo en el mercado, que eso también es positivo para nosotros a la hora de negociar. Y así fue, mandé una oferta al precio, lo consultamos, ni siquiera vinimos de nuevo a verla. Le dije, mira, ¿te acuerdas de esta casa? De verdad, esta casa te va a servir, está bien, mira, vamos a negociar. Llamé al listing agent en el momento ahí delante de ella, le dije, oye, mira, tengo una cliente así, 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 mándame la oferta que no tengo nada. Al momento, fue rápido. Esa misma noche, a la mañana siguiente, ya ella tenía la oferta aceptada. ¿Cómo enviaste la oferta? $368,000, o sea, el precio que estaba la casa al mercado. Hazme breakdown de todos los $20,650 que le pudiste ahorrar a esta familia. Bien, $8,000 de costos de cierre, $610 de home warranty y el appraiser, o sea, la evaluación de la casa, vino $12,000 por encima. O sea, vino a $380 la evaluación de la casa. Y aparte te hicieron todas las reparaciones, con todos los problemas que le encontramos, también te lo hicieron sin ningún... Sin ninguna objeción ni nada, todo se lo hicieron en el momento. Eso que dijo Giselle, es muy importante de tener especialistas, y eso se trata, porque yo solo no puedo. Yo lo más que los conocí la primera vez, pero Giselle es especialista en cuáles son las mejores casas, qué es lo que le gustaba a ellos. Fíjate que a ellos les gustó esta casa, pero como es su primera vez, no estaban seguros de que esa era la casa que yo realmente quería. Y Giselle nunca dejó de ir a esa casa y la estuvo chequeando todos los días los tipos de casa que ellos le estaban buscando. Esa es la ventaja de tener un equipo de Real Estate preparado, que sepa qué es lo que usted necesita y esperando la oportunidad para hacerle el mejor negocio posible. Luego de que mandamos esta anécdota del equipo, ¿no? Luego de que mandamos la oferta, Pedro y Lice, compañeros, ¿no?, me dicen, ¿por qué me mandas esa foto así? Si la casa que se vendió recientemente ahí de Lice, nuestra compañera, estaba en 378 y el precio vino a 380. Esa oferta está mal, esa oferta está muy baja. Él es, no, señor, déjela así. Déjela así, que mañana me dirás. Y bueno, pues así fue. Así fue que la estrategia de que la casa ya llevaba varios días en el mercado, pues funcionó. Eso para que usted vea que no todas las personas van a hacer el mismo negocio. Perfecto. En esta misma cuadra, hemos vendido 2 casas. Una de una cliente y otra de los padres de mi esposa, que compraron por $10,000 por arriba de lo que ellos acaban de comprar en este momento. Pero aparte, la casa aquella tenía carpeta por todos lados y esta casa tiene piso por todos lados. Aquella casa tenía formica, esta tiene granito de la cocina. No existe el deal perfecto. Ellos consiguieron un negocio de $20,600. $150, mientras que mi esposa, que es real estate, pudo solamente conseguirle $7,000 de costo de cierre en esa negociación. Lo mejor que usted puede hacer es salir y buscar. Ya la persona que compró su primera casa hace como 2 años atrás ya tiene casi $50,000 en equity, y eso es lo que pasa. Si bueno, ahora sí vamos a hacer el corte comprar, de la cinta de entrega de la evaluación de la casa de Cristina y Rudy. Si buscas una casa y si te estás preguntando cuánto su consulta está costando, no esperes y hazle una llamada. Sus consultas nunca cuestan nada. Bendiciones para toda mi gente, para esta familia, bendiciones para todo el mundo, porque la verdad que lo que usted va a recibir es lo que usted sea capaz de dar. Ustedes son como un puentecito para cumplir nuestros sueños. Muchas gracias. Rudy y Cristina, ¿recomiendan el equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado. Si buscas una casa, comprar, su equipo siempre te va a ayudar. Si buscas una casa a vender, un buen servicio vas a tener. El equipo de Juan Carlos Carré, siempre da un servicio de primera. Si estás buscando un buen paisano, alguien que te ayude y dé la mano, con el equipo de Juan Carlos Carré vas a encontrar el sueño americano. Y si te estás preguntando cuánto su consulta está costando, no esperes y hazle una llamada. Bueno, que le
pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho. Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haber ayudado en la compra de la casa. Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar. Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video ayudándolo a comprar o vender una casa. Nos vemos hasta que llegue ese video. ¡Chao!